Cada año tenemos la obligación de hacer un programa anual de bandas de frecuencia. Así se hizo el año pasado, así se hará este. Y en el del año pasado pusimos a licitación 80 MHz en la banda de 1.721. Inclusive tomando en cuenta la opinión de la industria en un proceso de consulta pública, decidimos abrir 10 MHz más de lo que era la banda, irnos de 1.770 a 1.780, 2.780 a 1.770, ¿no? Para poder ampliar más la capacidad de espectro. Esa licitación pues estará corriendo durante la segunda parte de este año, ¿no? También tendremos un programa anual de bandas de frecuencia que vamos a publicar en septiembre, que sacaremos ahí a consulta pública, y pues la política del instituto es que no haya barreras para el acceso al espectro, que el espectro que tengamos disponible se pueda usar. Y por otro lado tenemos el proyecto de la red compartida en la banda de 700 MHz. Hablamos de una red mayorista, hablamos de una red que lo que busca es lograr que las tarifas se reduzcan, lograr una mayor cobertura de servicios en el país, esa sería una ventaja, y que tengamos servicios de banda ancha más accesibles y asequibles a la población. Esto va a tomar algunos años, pues conforme a la Constitución, será hasta el 2018 cuando la red esté operando plenamente. La intención es más que nada generar en los operadores nuevos niveles, digamos, de operación, ¿no? De calidad que tienen que ofrecer al público a partir de la evolución de la propia tecnología. No es tanto una intención de sancionar, sino poner medidas también que el público conozca para que pueda comparar diferentes operadores y aprovechando, por ejemplo, las reglas de portabilidad, elija qué es lo que más le conviene entre calidad y precio, por ejemplo. Hola, soy Fernando Borjón, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México.